tracks like a diamond. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos esta noche debatiendo sobre un tema de preocupación mundial, el secuestro de más de 200 niñas en Nigeria por parte del grupo radical islámico Boko Haram, que ha prometido esclavizarlas o venderlas si el gobierno no accede a liberar a miembros suyos en prisión. Boko Haram, que significa en lenguas locales la educación no islámica es pecado, lucha por imponer la ley de la Sharia o ley islámica en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur. Estados Unidos ya envió un grupo de militares expertos en rescate de secuestrados. Ahora el debate es si debe ser detenido cuando antes Boko Haram. ¿Quiénes deberían hacerlo? También esta noche hablaremos de las múltiples denuncias que está recibiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, acerca de las violaciones en este sentido que se estarían llevando a cabo en Venezuela en contra de manifestantes, de estudiantes, presos y activistas. 80 de las 500 denuncias de tortura presentadas en el foro penal ante la CIDH han sido sustanciadas. A esto se suma recientemente el informe de Human Rights Watch, que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de usar de manera sistemática la represión y de llevar a cabo detenciones ilegales y cometer abusos contra manifestantes que son todos de la oposición. Esos son nuestros temas de debate. No se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y de verdad, qué placer darle la bienvenida hoy en 360 para hacer Agenda Internacional a Omar Bula, a Philippe Bolón, a Manfred Groutoff y a Víctor de Currea Lugo. Señores, qué gusto. Qué gusto poder hablar de Nigeria hoy, de otras cosas. Con esta agenda tan caliente y esta campaña, es bueno salirse e ir a África. Víctor, qué bueno que esté otra vez acá. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Boko Haram? Bueno, Boko Haram primero es un proyecto que nace a mediados de los 90, por 1995, bajo la orientación de un imán que se llama Mohamed Yusuf. Es interesante porque nace sobre todo en la región de Borno, que si miran en el mapa queda cerca al lago de Chad. Es una región muy pobre, una región muy abandonada, muy analfabeta, muy discriminada, muy sin desarrollo, basado sobre todo en una comunidad de pescadores muy, muy pobre, y que plantea una agenda más o menos, una lectura más o menos radical del Islam, pero que el manejo que hace el ejército de Nigeria durante los primeros años es de absoluta represión, de absoluta brutalidad. Entonces los checkpoints, el control, el asesinato y una gran ofensiva del 2002 lleva a que estos muchachos, la segunda oleada de Boko Haram, ya no están mirando el Islam como lo veían antes, sino que empiezan a ver el modelo talibán de Afganistán. Y a partir del 2002 hasta nuestros días, 14 años en los que desarrollan una guerra cada vez más intensa, cada vez más enloquecida, digámoslo así, más radical, con muy poco apoyo local, donde la inmensa mayoría de los musulmanes son ciento y algo de millones, de los 177 millones, la mayoría son musulmanes en Nigeria, no los apoya, pero que ha logrado una pequeña base social basada en dos cosas: demostrar la injusticia, inequidad en relación con otras zonas, y dos, la represión del Estado, que en vez de conseguir éxitos en términos militares, ha conseguido es mostrar esa represión como un argumento para que Boko Haram crezca hasta llegar a la fatídica noticia de estos días. Omar, usted ha estado, conoce muy bien África, ha estado en Somalia, ha visto lo que pasa en Nigeria, que es Boko Haram. Estuve en Nigeria, inclusive. Boko Haram, bueno, yo creo que ya... Hay que también hacer una... enfatizar el hecho de que en el 2009 Mohamed Yusuf fue asesinado. Mohamed Yusuf, que fue el fundador en 2002. Y después del asesinato de Mohamed Yusuf, las cosas tomaron una dirección mucho más... ahora tenemos violenta, Abubakar Shekaut, en la época de Mohamed Yusuf, era más o menos el número dos, ¿no es cierto? Él era una persona más callada, una persona de más lectura, ¿no es cierto? Era un idealista del Islam desde un principio, y en un momento dado, inclusive, Mohamed Yusuf perdió el control,
¿no es cierto? Desde el momento que Yusuf murió en el 2009, básicamente quedó en manos de él. Aunque se dice que Boko Haram, hay muchos Boko Haram al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es un poco el fenómeno. Pero no es una sola ramificación. Es el fenómeno de Al Qaeda, ¿no es cierto? Hay algunos grupos que se crean inspirados, ¿no es cierto? En ese movimiento central, no necesariamente están conectados, aunque sí se sabe, ¿sí? Y lo vi personalmente, yo le estaba contando antes del programa, yo estaba en Somalia hace 2 años, en la frontera con Etiopía, y en el hotel donde estábamos había militantes de Al-Shabaab. Al-Shabaab, el principal movimiento fundado por Al-Qaeda Yemen, donde Al-Qaeda es más fuerte en este momento. Además, Yemen, muy cercano a Somalia. Exactamente. Pegados, pues, únicamente lo separa la salida del mar. Exactamente. Y ya en ese mismo hotel estaba hospedada gente tanto de Al-Qaeda Maghreb, que es tal vez el movimiento más fuerte de Al-Qaeda en el África, y de Boko Haram. Entonces, hay vínculos. ¿Cuán fuerte eso? No se especula mucho. ¿Cuán organizado está el movimiento o no? Lo que sí hay que confirmar, porque yo visité esa zona de Nigeria, y visité Níger y Chad también, la pobreza de estos lugares, me dice, como dicen en otro programa, es impresionante. Es válido cuando los consideras y uno no puede, pues hay que usar los términos con mucha seriedad cuando dicen estados fallidos. En el caso de Nigeria, por supuesto no, pero en el caso de Somalia se ha aplicado mucho, estados fallidos. En el caso de Somalia no hay duda que es un estado fallido, es una anarquía total, y tal vez Puntland hacia el norte ha tomado un poco de organización, pero Somalia sigue siendo un estado fallido. Ahora, en el caso de Nigeria es muy diferente. Los estados fallidos están más hacia el norte, si se puede decir fallidos. Ellos dicen que no, Nigeria y Chad, que están en una situación... Acá hay un elemento muy interesante, Felipe, es el siguiente. Para muchos el tema de Boko Haram es desconocido. Cuando se llega a un secuestro masivo de 200 niñas y sale públicamente el señor Shakao diciendo, pues vamos a venderlas o esclavizarlas, eso inmediatamente genera una gran reacción internacional. Sí, su discurso, pero eso no es, eso no es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Bastante. Eso es un grupo que existe hace muchísimo tiempo. Años, y últimamente, desde hace 5 años, justamente se ha intensificado. Durante esos 14 años fueron arrestados los líderes y relaxados, es decir, los dejaron salir sin problemas, pero desde hace 5 años, bueno, solamente terminando el tema de secuestros de franceses, está de moda en este momento, lo está repitiendo. Hubo masacres de 300 personas hace 2 o 3 días, entonces masacres continuas, el proceso se está intensificando. Son grupos mafiosos, es decir, que es una mafia con tentáculos en diferentes países, se reivindica haciendo un jihad, utilizando un gri-gri africano, entonces es una mezcla de diferentes cosas. No hay un solo grupo, no creo que haya un solo líder, hay varios en este momento, el que salió justamente en televisión atacando a diferentes presidentes, hasta el presidente de Francia, Abraham Lincoln, entonces había una mezcla de todo, sobre el tema de estar queriendo hacer una reforma de educación, prohibiendo la educación a las niñas, entonces el caso ahí se secuestran a las niñas. ¿Quieren implementar la ley de la Sharia? De la Sharia, el Islam sobre, a ver, un territorio además donde claramente, pues, el Islam está establecido en el norte de África. Pero en este territorio, yo tuve la oportunidad de vivir en Senegal, y en Senegal tenemos una población musulmana bastante importante, y en Casamance una población católica que convive, y ahí también teníamos lo mismo, es decir, que en el sur, que es la región más rica, hay una población católica, y las niñas que fueron secuestradas, hay unas que eran católicas. Entonces hay una guerra de religión que se está marcando, hay un ataque justamente fuerte, el ataque lo había previsto. El problema es que aquí hay una corrupción también de las fuerzas nacionales, la Armada, que no pudo reaccionar, tenía 17 personas frente a 200. Mire, veamos elementos, ya le voy a dar la palabra a Manfred, veamos exactamente qué dijo el señor Shekau cuando, pues, ocurrió este secuestro masivo de estas niñas, veamos. Cada nación, cada región tiene que tomar una decisión, o están con nosotros, que somos el verdadero musulmán, o están con Obama, François Hollande, George Bush y Ban Ki-moon y sus pueblos incrédulos que matan, matan y matan. Esta guerra es contra los cristianos, me refiero a cristianos en general. Manfred, aquí el tema es, ya sabemos qué es Boko Haram, ya sabemos dónde está Boko Haram, la pregunta es, ¿por qué nace Boko Haram? Y sobre todo, ¿a quién le podemos fijar responsabilidades de que estos grupos estén como están, su nacimiento, su estructura y todo en África? Pues mira, cuando arranca el problema, y Víctor y Omar lo describieron bastante bien, una parte que, traigamos los pesos colombianos, ¿cuánto vive una persona en el África, en específicamente en Nigeria? 70% de la población vive no bajo línea de pobreza, sino bajo línea de indigencia. Eso traído a pesos colombianos, eso son 45 mil pesos al mes, con eso vive una persona en Nigeria. O sea, es un nivel de pobreza extremo. Efectivamente, se concentra en el norte, y hubo otro fenómeno más que digamos que no lo mencionaron, que fue la parte del petróleo. El petróleo, cuando llegó,
generó lo que sí es típicamente se conoce como maldición de recursos. La maldición de recursos profundizó las condiciones del conflicto. Ahora, ¿qué busca los objetivos estratégicos del grupo? Uno ve a un líder que parece desencajado e irracional, pero eso creo que sigue la estrategia de Al Qaeda. Diferente a bueno, que sea. Vínculos con Al Qaeda, ya reivindica Al Qaeda. Pero no es Al Qaeda, es completamente, es una cosa independiente de Al Qaeda, pero sí usa la estrategia. Y la estrategia es o incitar a que intervengan las naciones, incitar para profundizar las causas del conflicto, uno. Dos, o desincentivar que no se metan en Nigeria. O tres, y eso sí les ha funcionado muy bien, acorralar al gobierno nigeriano. La gente es absolutamente molesta contra el gobierno nigeriano por esta situación. Y la última sería desencadenar una guerra civil entre norte y sur. Pero digamos que sería la última posición África de por sí es un continente que, si uno lo mira por países, es el que más dictadores ha tenido, más autocracias. Ahora, Víctor, yo le pongo un ejemplo. Porque leyendo uno un poco acerca del conflicto y consultando a los internacionalistas que conocen del tema, dicen lo siguiente: mire, eso es un problema que viene desde 1884. Y le voy a decir las bases. Es cómo se repartieron África. Cómo se repartieron África, justamente los europeos y los Estados Unidos, la repartición que hicieron. ¿Y a qué pueblos dieron el poder? Sin respetar etnias, sin respetar absolutamente nada. Y aquí está la base de lo que pasó en Ruanda, aquí está la base de lo que ha pasado en el Congo, en Somalia, aquí está la base de lo que ha pasado en Somalia, y la base de lo que está pasando en Nigeria viene desde ahí. De cómo el señor Otto Bismarck en 1884 se reunió con 14 líderes y repartieron África. ¿Eso es así? Pues dolorosamente cierto, es el famoso Scramble for Africa, no es otra cosa que la repartición. Somalia es la repartición es juntar pequeñas provincias que se lo repartían. Uno ve la frontera entre Mali y Argelia, uno está en Argelia y allí no existe la Libia. ¿No? Sí, es absolutamente creado de manera artificial con un grave problema. Juntaron comunidades que no tenían por qué estar juntas y separaron comunidades que deberían estar juntas. Entonces hay un momento grave. Segundo, el momento de la descolonización en los años 60. Entonces se fundan unos países sobre la base de los intereses. Por ejemplo, Francia le impone a Mali y a Senegal dividirse porque le servía más manejar pequeños poderes que confederaciones. Y asimismo se inventan, en la República Democrática del Congo se le inventan los como quieren, y el resto de país, Tanzania, que estuvo bajo dominio alemán, y eso. Dividiendo Senegal con Gambia a la mitad. Y hay otro tercer momento, cuando estos países empiezan a buscar un quehacer, se condenan a los que son musulmanes y se les empuja en general a todos a entrar a una economía de mercado. Y además se lleva el cristianismo como una forma de, hay que implantar el cristianismo en una zona donde también está el islam implantado. Yo quiero dar un dato a lo que tú muy bien dices. En el año 2004, el 54% de los nigerianos era pobre. Ha aumentado impresionantemente la venta de petróleo. Y en el 2010, los pobres eran el 64%. La desigualdad crece por el petróleo. Mientras tanto, ¿sabe quién está sacando con el pitillo todos los recursos de África? China. Está feliz. Bueno, van a prestar satélites para poder... Y explotando el continente inmensamente rico en recursos energéticos y mineros. Sí, pero justamente China fue interesante porque de una ellos prestaron satélites para justamente buscar a esas guerrillas armadas. Tengo que ir a una pausa y vuelvo inmediatamente con Omar, porque lo interesante es ver esto a fondo y ver realmente si esto se resuelve es, como dicen muchos, con una intervención extranjera, con un tema militar, o esto es un tema de fondo que desafortunadamente no se puede resolver sencillamente amenazando al señor Shekau con bombas y aviones. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos 360. Omar, pues uno no va a responsabilizar de lo que está haciendo el señor Shekau y Boko Haram y ese secuestro pues a la comunidad internacional, porque sería absurdo. Pero para entender más o menos por qué nacen estos movimientos, por qué nacen estos grupos, pues hay que ir un poquito más atrás. Ahora, ¿esto es fácil de resolver? Muy, muy difícil, definitivamente. Yo creo que ir atrás es importante, pero ir tan atrás y seguir con la división de África arbitraria tal vez nos tranque en la historia. Creo que las cosas se han evolucionado un poco. Efectivamente, los que no conocen África, miren el mapa, hay líneas rectas, ¿no? Hay líneas rectas, perfectamente rectas, que dividieron tribus. Lo que pasa en Sudán hoy en día sigue siendo producto de eso. Bueno, eso es una historia de hace dos siglos.
Ahora bien, Nigeria es un país de 170 millones de habitantes, ¿no es cierto? Nigeria fue uno de los primeros países que hizo vínculos con América Latina para las drogas junto con Benín. Es un país muy, muy complicado. Si uno va a Lagos, por ejemplo, es una de las ciudades más yo diría, asustadoras que existen. Es el más poblado y es la economía más fuerte. Y es una economía muy fuerte. Y sin embargo, es un país con grandes niveles de pobreza. A mí en el norte de Nigeria, le digo a mí, se me murieron niños en las manos. ¿Sí? Niños en las manos, así. Uno entraba a un centro de salud y mientras que estaba en el centro de salud se podían morir varios niños y los arrinconaban afuera del centro de salud. Es una cosa inhumana, fuera de lo normal. Entonces es obvio, yo creo que lo interesante aquí es ver de qué manera, tanto en ese continente, en Asia también y en América Latina, la gente se cansó de la pobreza, si hay una manera de decirlo. Y hay ciertos grupos que se están aprovechando de este exceso, ¿sí? Para poder hacer reclutamiento. Hay un enfrentamiento también, que hay que mencionarlo claramente, entre lo que significa el Islam y el cristianismo. Es decir, en la población, porque cuando uno dice se va a imponer la ley de la Sharia, se va a imponer el Islam de esta forma como se quiere imponer, pues evidentemente también hay una contención de la población. La ley de la Sharia ya existe en el norte. Pero es que esos grupos se han atacado y han volado, y que esas cristianas han asesinado, han atacado. Entonces sí hay tensión. El caso para la comunidad es tensionante. Pero es tensión cuando hay justamente... Pero eso es tensión reciente. Y no causando reciente, ya han atacado. Eso es tensión reciente. Lo que pasa es que no pasa lo contrario. Hay muy pocos grupos cristianos que están atacando a los árabes. Porque los que viven bien son cristianos. Sí, son cristianos. Son cristianos. Hay una cuestión religiosa, pero no es una cuestión permanente. Es lo mismo en Etiopía. En Etiopía tenemos cristianos y musulmanes que han convivido milenios, ¿sí? Sin necesidad de estar en guerras. Entonces, sí hay influencias externas. Y la influencia externa es, primero que todo, que Estados Unidos se ha salido, y Europa de alguna manera, no hubo una descolonización en el 60, fue una pseudo descolonización. Siguieron en 40 años de asistencia humanitaria, etcétera, etcétera, y una dependencia del África. Y además, la intervención de la China. La China, efectivamente, hoy en día... No sé, es dueña del continente. Pero la China no es culpable de lo que está pasando en este momento. Hay un discurso de De Gaulle, del general De Gaulle, cuando se hizo la descolonización, que es interesante, cuando fue a hablar en Argelia, justamente, y él dijo simplemente, ¿qué queremos? ¿Queremos autopistas? ¿Queremos escuelas? Entonces tenemos que abandonar África. Y pero dejaron las multinacionales y sacándole el apoyo, la ayuda en infraestructura, ya habían dejado... Les voy a dar cifras a ustedes, los dos que estuvieron viviendo en África. Miren, 54 misiones de paz han operado en el continente desde 1948. 54 misiones, no diría. Imagínense usted lo que eso significa. De esos, actualmente hay 65 mil soldados que hacen parte de una docena de fuerzas de paz desplegadas en igual número de países. Pero es decir, del tamaño del continente. Entonces estamos hablando de que lo que vemos es estos movimientos que nacen allá. Eso no es cualquier cosa, es un continente, que arde en llamas en muchos conflictos. Hay un piso más adelante, yo creo que la China sí tiene mucho que ver, muchísimo no que creo, ver. Tiene que ver no mucho creo. Porque Debatamos, es un creo. Problema creo. De gobernancia. Sí, sí. Okay. Hay un problema de gobernancia o sea, en todo el África. Las más instituciones están presentes en el África, no, usted lo mencionó, están presentes desde hace más de dos siglos. La mala institución, la mala gestión de recursos, es que los que dominan y dominan el debate son las instituciones como la ONU, como todos eso los organismos. Eso se acabó hace mucho tiempo. Pero eso está más. Eso se acabó. Difiero, o sea, es que la mala institución nunca acaba. Difiero muchísimo. Con eso difiero muchísimo. Hay ciertos mitos que hay que desmitificar aquí. Efectivamente, el África fue dividida arbitrariamente. Efectivamente, hubo mucha inversión de la ONU y las organizaciones internacionales que estaban dominadas por Occidente. Eso se ha terminado. Y se ha terminado precisamente por la intervención de poderes como China. Hoy en día China maneja 40% del petróleo de Sudán. Eso es como conspiración de Sudán. No, es cierto. Hoy en día China que no pone condiciones para sus préstamos, que es la diferencia con los préstamos de Occidente, porque ponen muy pocas condiciones. O sea, la culpa del secuestro en China. Sí. Es un poquito simplista decir eso. No, eso fue lo que yo entendí. Sí, entonces me entendió mal. Entonces, para que me entienda bien, sí, hay que decir, hay un problema de gobernabilidad, ¿no es cierto?, a nivel del África, y este problema de gobernabilidad tiene que ver con la influencia de la externa. O sea, China la culpa en este momento, no ha podido entender, entonces me va a tocar volver a empezar. Hay un problema de gobernabilidad, déjeme terminar para ver si al final entiende. Hay un problema de gobernabilidad, ese problema de gobernabilidad está definido por la intervención de fuerzas externas. En este momento hay un retroceso de los europeos que dejaron una cosa por detrás. Y llegó China, en este momento no hay gobernabilidad. Caso de Sudán estamos de acuerdo y sabemos el poder de China y su apoyo en el Consejo de Seguridad al gobierno de Sudán. En el caso de Nigeria yo quisiera matizar con la presencia de organizaciones que tú conoces como Shell,
que ha hecho un daño ambiental terrible. Es decir, la forma en que se han chupado todos los recursos de Nigeria es muy grave, pero además hay una cosa, hay informes que demuestran la alta corrupción de parte del ejército. Y curiosamente ha resultado funcional al ejército Boko Haram. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un ataque, el ejército pide más recursos, les dan más dinero, que se va al bolsillo de los militares, pero, y cierran el círculo de corrupción. Eso, Una cosa. La segunda, si la Shell es mala, entonces en todo punto donde está la Shell funciona mal el gobierno. Yo no he dicho eso, yo he dicho la corrupción. La segunda cosa que quiero plantear es el problema. Abubakar Chicago, que es el verdadero musulmán. Ese problema sí lo hemos visto en Somalia, en Siria, lo vemos en Afganistán, lo vimos en Irak, el año pasado en Irak, en el mismo debate, ¿cuáles son los verdaderos musulmanes? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta la alta corrupción del ejército, 2, el debate sobre el verdadero musulmán, y 3, las transnacionales petroleras que han hecho un daño económico y ecológico de una magnitud impresionante. Ahora, acá hay un tema, mire, el tema es, y todos se preguntan en la comunidad internacional, porque lo primero que se imaginan es, eso es un grupo de salvajes y allá lo que hay que hacer es una intervención militar y con una intervención militar se resuelve el problema. Y realmente no entienden el conflicto, no entienden el problema y la magnitud. ¿Cómo puede actuar la comunidad internacional frente a esto? Porque es que ya salió también Michelle Obama con una pancarta, y es una política que está haciendo, sale con su hashtag, diciendo, devuélvanos las niñas. Pues en Twitter, en las redes sociales, pues evidentemente eso puede generar una gran conciencia social del problema. Pero si vamos a atacar el problema y somos pragmáticos, pues eso no soluciona, ni van a rescatar a niños de esa forma. Ni los Estados Unidos tampoco se va a meter en Nigeria, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo resolvemos una crisis de ese tamaño? Hay diferentes cosas. Una cosa, China, el rol de China es bastante importante. Está entregando plata sin condiciones, entonces no le piden nada al gobierno. Eso es uno. Segundo, el tema de corrupción es tenaz. Es decir, que ya está más que comprobado que justamente los oficiales reciben la plata porque están 24% del presupuesto. Que es un país rico, ¿eh? No estamos hablando de un país pobre. A ver, no 24 rico, rico no. Es la potencia número uno. En África. Y Nigeria se estabilizó. Nigeria se estabilizó en el último periodo. Se estabilizó. Y entonces la corrupción que no está ahí, los oficiales que están guardando la plata, en el caso de que habían previsto la, ¿cómo se llama? No es Human Rush, es otra organización que habían sacado esta semana un informe mostrando que ya estaban enterados que iban a atacar esta escuela, en el caso de escuela, pero los militares. ¿Eso qué demuestra? Que hay ineficiencia por parte de las fuerzas militares, como dice el señor Chicago. Nosotros tenemos más fuerza que el mismo ejército. ¿Cómo se le da financiamiento a los gobiernos? Y Colombia con ese caso muy bien. Cuando se declara un grupo terrorista o no, cambia totalmente el aspecto. La organización, la administración Clinton decidió no declarar a Boko Haram un movimiento terrorista. ¿Por qué? Eso fue un debate que había hace 8 días. Porque en ese momento el argumento era que si se los declaraba, ¿sí?, ellos subían de perfil y recibían más financiamiento. Solamente el secretario Kerry lo declaró desde el año pasado, ¿sí? Por ende, ¿y quién estaba en ese momento? Muy interesante. Sí, entonces, eso es clave, claro. Eso es clave. Ahora, para hacer una similitud y cambiando un poquito el tema, digo, ojalá Michelle Obama hubiera salido con un hashtag de los niños de Colombia y de las FARC. Qué pena voy a cambiar, pero niños son niños, claro. ¿No es cierto? Y si estamos hablando, no estamos hablando de 200 niños, estamos hablando de miles. Yo quiero volver a Nigeria. Son niños y son los mismos derechos siendo. O sea que. Yo quiero volver a Nigeria porque el tema Colombia va para otro debate. Dos cosas importantes. Uno, más allá del debate sobre los niveles de gobernanza ganados o no, palabra que por demás yo detesto por muchas razones que no podemos entrar aquí al debate, es cómo la gobernanza o el modelo de gobierno sí es aprendido del colonizador. En Sudán, por ejemplo, todo el famoso indirect rule, gobierno indirecto que traen los ingleses, perpetúa una forma profundamente racista, clasista, discriminadora, urbana, de manejar el poder a desmedro de lo rural y de lo pobre, primera cosa. Y segundo elemento, leía una cosa de los líderes del norte, líderes de la sociedad civil de Borno, que es la región donde trabaja, donde funciona Boko Haram, que lo que están pidiendo hace años, es sáquenos de la pobreza. Sí. Es decir, ¿ustedes realmente quieren contener a Boko Haram? No lo sigan alimentando. Con un grado de represión brutal, hay cifras que hablan de 8.000 musulmanes
musulmanes asesinados en los últimos años por parte del ejército. Y dos, unos niveles de pobreza. Leía yo, por ejemplo, que en Lagos, la ciudad donde estuviste, hay un alfabetismo, o sea, gente que sabe leer y escribir del 92%, mientras que el Borno no llega ni al 14%. O sea, unas diferencias abismales que uno dice, a partir de ahí puede florecer cualquier cosa, incluso Boko Haram. Pero ¿cuál es su conclusión? Ese es el problema de África. Digamos, la primera es, las malas instituciones se heredaron. Eso es definitivo. Eso está claro. El continente quedó mal repartido. Y vemos los efectos. Pero también, como dice Omar, no podemos seguir culpando... Más allá de la mala repartición, el problema es que en muchos países de África vemos una diferencia tenaz entre regiones. Es decir, que hay regiones, como decías, al nivel de alfabetismo y de riqueza, que sí, se puede sustentar, y otras que están totalmente dejadas. Es decir, que la pregunta, vuelvo y les digo, para la conclusión es, ¿qué debe hacer la comunidad internacional en este caso? Porque es que Boko Haram, vuelvo y digo, Boko Haram lleva operando varios años, décadas, esto no es nuevo. Se volvió noticia en Occidente sencillamente porque secuestraron 200 niñas. Entonces apenas la gente está empezando a entender quién es Boko Haram. Pero los estudiosos del tema dicen, por Dios, esto es un tema de fondo. Esto ya no apareció de la noche a la mañana y levantaron una piedra y salieron. Déjeme decir mi opinión en una frase. Va a pasar lo mismo que con las armas químicas de Siria. Flor de un día. Flor de un día. Lo primero es que tiene que entender los objetivos estratégicos de ese grupo, porque es que no se ha estudiado. En esencia no se sabe qué está pasando. Pero le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto han estudiado los talibanes? Invadieron Afganistán y en estos momentos están sentados en Qatar negociando con los talibanes otra vez. Entonces, esa es la coyuntura de lo que significa cuando se invade un país o no, y la gente piensa que eso es ir y meterse. Ahora meterse es peor, ¿no? Bueno, o sea, meterse, hacer sanciones, esto lo justifica, pero la pregunta es, ¿este tema de fondo se resuelve sencillamente con los hashtags y con las...? No se resuelve con eso. Ni con sanciones económicas no. Tampoco. ¿Cuáles son sus conclusiones? Todo puede pasar por la educación, puede pasar justamente, pero ellos están en contra de la educación de las niñas. Pero entonces hay una reforma que hay que hacer de descentralizar los estados, que los estados africanos están muy centralizados en ciertas regiones. La repartición, ellos mismos, después de todo el daño que hicieron los colones, hicieron esta repartición, dejando unas zonas totalmente dejadas. Y en este momento esas zonas se están revelando. ¿Cuáles son sus conclusiones? Realmente es el mismo problema que hay en casi todo el mundo árabe, es el paradigma mundial. Es Occidente contra Islam, que está cogiendo unas fuerzas. Hasta que no haya una conversación a nivel de civilizaciones, que eso va a tomar muchísimo tiempo. Puntualmente, como tú dices, es la flor de un día. Flor de un día. Y eso es muy difícil. El gobierno, el presidente en este momento tiene que sacar la cara. Entonces, good luck, Jonathan. Ojalá que tenga good luck. Vamos a la pausa en 360, porque al regreso vamos a hablar de Venezuela y de las denuncias que está haciendo Human Rights Watch. Ya regresamos. Estamos 360 y ahora vamos a hablar de Venezuela y las denuncias de Human Rights Watch frente a la tortura, lo que está haciendo la Guardia Nacional Venezolana y demás. Pues yo celebro que usted se haya ido a Venezuela. Cada que decía, vamos a hablar de Venezuela, usted decía, no, yo hasta que no vaya a Venezuela definitivamente. Y no esté allá y no ponga los pies y no vea la realidad, no me voy a hablar de esto. Estaba cansado de que se decía tantas cosas de Venezuela que dije, yo no me quiero dejar, no quiero inventarme mi propia Venezuela. Yo que vi en el viaje a Venezuela dos cosas: una marcha prochavista bastante nutrida de gente que sigue apoyando el régimen de Maduro y que sigue que es la alternativa, y una marcha antichavista profundamente nutrida, que por supuesto no voy a caer en la teoría de creer que todos son agentes de la CIA, porque terminaría diciendo que la nómina de la CIA en Venezuela es bastante grande, ¿no? Cosa que sería millones, realmente gastaría mucha plata. Segundo, hay un componente de clase que uno ve, hay unos más pobres y hay unos más ricos, eso es innegable, pero esos más ricos, más allá de que uno vaya, hay un componente de racismo en las consignas y desclasismo, sí lo hay, pero el problema es que parte de las protestas de esa clase media y alta que está manejando contra Maduro tienen muchos elementos de fondo que son ciertos. Entonces, sobre eso quiero llamar la atención. Cuando se discute el problema, ni siquiera está discutiendo si el modelo es socialista, el problema es de gestión. Un dato. PDVSA es capaz de producir 3.2 millones de barriles de petróleo al día con 45 mil empleados.
y ahora tiene 135 mil empleados y produce 2.8 millones menos. Ese dato es contundente. Ahora, un gobierno que tiene 107 viceministerios y tiene un ministerio de la Suprema Felicidad Felicidad Suprema, aquello me suena a mí a 1984. Entonces uno dice, más allá del debate es gestionen. Lo que la gente quiere, mire, yo quiero encontrar papel higiénico en la tienda. Lo que yo quiero es que el aumento de la inflación no se compense con el salario mínimo, sino que yo gane un poquito más y se compense la inflación y se sobrepase. Entonces, en ese ambiente hay una serie de protestas. A ver, no son tan numerosas como las que uno ve en otros países en comparación. Yo no creo personalmente que el gobierno Maduro vaya a caer por las marchas. No estoy negando la legitimidad de las marchas, pero no son... Pero mire, un elemento importante y es el siguiente. Human Rights Watch está diciendo que la Guardia Nacional está torturando, que es además sistemático, lo plantea de una forma sistemática y dice, esto que está ocurriendo en Venezuela es de prestarle muchísima atención. Termino con una frase. Uh-huh. Si yo acepto los informes de Human Rights Watch para el caso colombiano, el paramilitarismo y los crímenes de la fuerza pública, debo por principio aceptar los mismos informes para el caso de Venezuela. ¿Qué dice usted, Felipe? No, pero aquí vamos a hablar otra vez del colonialismo, de lo que la herencia francesa en Argelia es mirar. No, pero ahí sí está. Sabemos que tuvimos muchos formadores del OAS que después se fueron a América Latina. Entonces, de muchos gobiernos obviamente abusan en manifestaciones de violación de derechos humanos. Aquí están hablando de tortura, que es peor. Entonces, sí, el informe, yo he visto solamente el resumen del informe, no lo leí, pero imagino que sí hay torturas. Golpes brutales. Tortura, omisión de derechos y disparos a quemarropa contra manifestantes armados. Eso parece abuso físico, psicológico, perpetrados todos por la fuerza de seguridad venezolana, empleando el uso ilegítimo de la fuerza como respuesta a manifestaciones masivas contra el gobierno. Eso es, en resumen, lo que dice Human Rights. Sí, es justamente una herencia de saber que cuando hay que manipular justamente un grupo, es utilizar las torturas para saber lo que está pasando. Quedamos en lo mismo que en los años 60. Ahí sí, yo estoy de acuerdo que el tema que no es ideológico, es de gestión. Hay un problema, y lo vemos, no sabe gestionar. Bueno, en una manifestación tiene que utilizar viejos métodos de los años 60, sí. Represión contra la población, bueno, físicamente. El senador Marco Rubio de la Florida, que sabemos claramente a quién apoya. Veamos declaraciones que están diciendo desde el sur de la Florida. Ya la vamos a mirar. Ahora, Omar, ¿usted cómo ve el informe de Human Rights Watch? Algunos dicen, es sesgado, hay otros dicen, bueno, hay que saber también que Venezuela, por ejemplo, no frente a Human Rights Watch, pero frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo, yo me salgo de allá, no me interesa la comisión. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Pues mire, yo creo que el debate no es si hay o no hay tortura, tortura hay. Esos casos de tortura están documentados no solamente por Human Rights Watch, están documentados por Amnistía Internacional, que sacó su informe, que inclusive incluía la violencia contra oficiales del gobierno también. Fue un informe relativamente neutral. La tortura no hay duda. A mí lo que me preocupa de todo esto y la diferencia de la tortura en otras... La tortura siempre es cruel, ¿no es cierto? Es cuán peligrosa es, cuán riesgo hay de ser torturado. Es que este es un terrorismo de Estado que además le dio la licencia para matar... En un país que ya está plagado por la delincuencia. Hoy en día cualquier venezolano de alguna manera se siente casi con derecho de hacerle daño al que está, a su opositor, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. Entonces eso es lo preocupante, que hay tortura, no hay duda de que hay tortura, que se puede cuestionar, están las imágenes, que se puede cuestionar a Human Rights Watch y que se puede cuestionar sus tendencias políticas, pero que hay tortura, que hay gente que ha sufrido y que ha sufrido con las vejámenes más bajos que se puedan impresionar, la hay. Es terrorismo de Estado puro. Veamos qué dice el senador Marco Rubio de la Florida. El presidente Obama tiene el poder ahora de empezar a imponer sanciones si desean hacerlo. Desafortunadamente vimos a través del testimonio de hoy que no piensan que no es lo positivo, lo cual yo creo que es inaceptable. ¿Cómo es que vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Rusia, pero no vamos a sancionar a violaciones de derechos humanos en Venezuela? El pueblo venezolano no es menos que el pueblo de Rusia o el pueblo de Ucrania o el pueblo de cualquier otro de otra parte del mundo. Yo no lo creo. Al contrario, yo creo que es importante que cualquier violación de derechos humanos siempre tenga consecuencias severas. En el caso de Venezuela, estamos hablando de individuos que tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos que benefician de la economía norteamericana, pero que utilizan su acceso al gobierno y su poder dentro del gobierno para enriquecerse y oprimir al pueblo venezolano. Manfred, es muy yo claro creo, lo que dice el senador Rubio, ¿no? Sí, y yo creo que yo hace un tiempo tenía una posición y me he dedicado a leer bastante este tema y cosas como ya los papers serios que se escriben.
hay varias cosas para uno. La primera cosa... Oye, los que leía antes no eran serios. Pues, no es que no fueran serios, sino que... O sea, es como ver otras visiones también. La primera cosa, Venezuela es el único país del, casi que del mundo que mejoró su distribución de ingreso. 10 puntos. Eso no lo logra cualquiera. Eso es impresionante. Entonces, así como decimos que torturan, que hacen, eso es parte, digamos, del fragor de una campaña mediática y de todo lo que sucede ahí. Pero también hay que decir una cosa clara. Mejorar 10 puntos del Gini, eso es una cosa impresionante. Y eso es... Y eso, pero permítame... Muy importante. Pero permítame y doy otra cosa. Y es lo que decía Víctor de cómo se maneja y cómo se gestiona la economía venezolana. También yo decía un documento... No, viéndolo con ojos de economista occidental formado en escuela ortodoxa, pues claro, Venezuela funciona muy mal como economía ortodoxa, pero Venezuela como economía heterodoxa, pues sigue funcionando bien. También que el ingreso per cápita de Colombia está por encima de Venezuela, es por encima del de Colombia. Pero un ciudadano normal, mire, más que mirarlo como un tema de economistas, si yo salgo al supermercado y no tengo papel higiénico, si yo quiero comprar es el producto que me encuentre, porque no es, yo quiero buscar algo y no hay, sino es lo que me encuentre. Si hay harina, pues compro harina. Si hay arroz, pues hay arroz. Y me toca mirar qué hay. Si quiero un desodorante, pues compro este porque no puedo escoger nada más. Un país que está sustentado sobre unas reservas petroleras que son las más grandes del mundo al lado de las de Arabia Saudita y que no está exportando al mismo ritmo, es decir, que todavía las tiene ahí y no hay papel higiénico. No, empecemos por ahí. Eso es un tema de gestión. Eso es un tema de mala política, eso es un, o sea, eso como es que es todo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque es una oportunidad de oro. Y ojalá no solamente esta audiencia estuviera acá, sino una audiencia más amplia. Aunque ustedes tienen mucha audiencia, no estoy refiriendo. Claro, no, no. Es un mito la reducción de la pobreza de Venezuela. No, lo sé por datos del Banco Mundial. No, es que yo corrí los datos del Banco Mundial. Los tengo. ¿Cuál es el argumento? El Banco Mundial recibe datos, solo puede trabajar con datos oficiales. Todos los datos que se le proporcionaron al Banco Mundial entre 1999 y en el 2007 fueron datos oficiales sin posibilidad de verificación ulterior. Es un mito lo del Gini. Es un mito que hay, y por eso digo que gran oportunidad. La prensa del mundo entero se comió el cuento de que habían bajado los niveles de pobreza en Venezuela. Decir que la economía venezolana funciona es un sacrilegio. Bloomberg News sacó ayer, la economía de Venezuela se va a encoger 1% en el año. ¿Cómo funciona la economía? El papel higiénico que yo compro no es ortodoxo, Vamos a hablar de la economía. La economía se va a reducir un 1%, una inflación del 59%, una producción petrolera a la mitad, y quién se atreve, tiene que ser un economista muy ingenioso, pero ¿usted es economista? Sí, señor. Tiene que ser muy ingenioso, para poder decir definitivamente que Venezuela funciona económicamente. Eso es un sacrilegio. Yo quiero matizar una cosa. Sin duda creo que hay un problema de gestión. Segundo, la legitimidad de Chávez y de Maduro existe. O sea, no nos mintamos tampoco. Gran sector de la población y de Maduro. Perdóneme, en las marchas altas... Las encuestas salieron hace 3 días. No me importan 79, las encuestas. Porque como, usted mismo está diciendo que el Banco Mundial miente. Permítame decir que las encuestas también pueden mentir. Yo lo que quiero decir es lo que yo vi es inmensas masas de gente que se siente agradecida, clientelar, como ustedes quieran, con el proyecto. Y el modelo de Maduro está ahí y hay una legitimidad que no nos gusta Maduro, otra cosa. Es que Maduro, Uno, dos, hay un dato importante. Yo no le negué a usted la violación de derechos humanos que está cometiendo en Venezuela. Lo que quiero decir es que pasar de 700 mil estudiantes de universidad a 2,5 millones es un dato que hay que verlo también. Cuidado pues. Porque es que uno puede decir, antes en el COPE y en el ADECO, eso era el paraíso terrenal, llegó Chávez y ahora es el infierno. Perdón, quiero terminar, si me permite. Quiero también terminar. Entonces yo creo, uno, hay una legitimidad que no puedes conocer. Dos, hay un acceso a la educación que no se puede conocer, aunque hay discusiones sobre la calidad de la educación. Y tres, lo de la mejora en varios sectores de la población sí es una cosa sentida. Y eso no desmiente ni que hay más... Es sostenible esa mejora. Ese no es el debate. Acepte los gastos económicos. Yo no creo que es un mito. Primero, le voy a decir, es imposible manipular los datos a semejante escala. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es, o sea, una base de datos
que tiene más de 75 mil observaciones, 500 valores, multiplique esos usos, eso es imposible. Eso no lo, tendría que dedicarse al gobierno venezolano y todos los economistas a hacer eso. Eso no pasa, eso no pasa. Sí. Puede ser que el dato de inflación lo manipule, eso es cierto, pero manipular toda la economía y esos datos, imposible. Aquí hay evidencia empírica en campo. Lo está diciendo él. Aquí están los datos, aquí. Ahora, yo le quiero responder a Hassan. Hassan dijo, no hay papel higiénico. Eso es cierto, indiscutiblemente, y no hay unos bienes básicos. Pero, a pesar de eso, el venezolano consume más que el colombiano. El venezolano tiene mejores ingresos que el colombiano. Y el venezolano tiene, y a pesar de todo, el gobierno venezolano maneja un modelo que a mí no me gusta. No quisiera que nunca llegara aquí, pero... Eso funciona, eso se llama economía de equivalencia. Si usted no quiere economía de equivalencia, a largo plazo, yo veo datos. Pero si usted no veo datos, si usted no quiere, ¿por qué no quiere que si usted dice que está bueno, porque no quiere? No, no, yo estoy diciendo que hay unos datos que dan. Tengo que ir a una pausa, Filip, y le doy la palabra porque el debate está ahí. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Tiene una responsabilidad como promotor de los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, de sancionar a violadores de derechos humanos, porque vimos hoy el arresto de más de 250 estudiantes simplemente porque estaban protestando pacíficamente para crear cambio en su país. Y eso no es aceptable, además del reporte de la organización Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos, que detalló las violaciones de derechos humanos, el uso de las fuerzas del gobierno en contra de lo que están protestando, la tortura, el arresto, en fin, ¿hasta qué punto vamos a esperar para ver si va a haber un cambio en Venezuela con referencia a los derechos humanos? Regresamos a 360, son las 8:48 p.m. en vivo, hora de Bogotá, Quito y Lima. Mire, Filip, el debate no es solo aquí, cuando se habla de Venezuela el debate es en todas partes. Nuestros televidentes también opinan. Me escribe Javier Cáceres, nos escribe, dice: buenas noches, tengo familia en Venezuela, el gobierno le dio casa a mi familia y solo le exigieron 30 mil pesos. Y escribe al mismo tiempo Ani, dice: ¿cómo se nota que algunos panelistas no viven en Venezuela? Ver los toros de la barrera es muy fácil, porque eso es lo que genera Venezuela. Una polarización, sí, una polarización. Tensión terrible. Igual ahora, que Cuba. Uh-huh. No, la gente no puede ver. Yo quería regresar sobre el modelo. El modelo venezolano, que no entiendo. Entiendo muy bien el modelo cubano, pero no lo entiendo. Yo creo que justamente que las cifras están mejorando, estoy de acuerdo. Ahí no comparto contigo que estoy de acuerdo. Pero a corto o mediano plazo. O sea, ¿crees que se puede sustentar? Es decir, que la disparidad... La economía venezolana es sostenible. ¿Es sostenible? Es sostenible. Que no me guste es una cosa. A mí no me gusta la economía venezolana. Y no me gusta porque eso es muy malo para un país. Pero ese proyecto... En ese momento funciona con el petróleo. Pero si el petróleo funcionaría... Si el petróleo cayera a 74 dólares por debajo... Voy a decir las cifras. Es que no es cualquier reserva. Es la reserva más grande que hay en el mundo con Arabia Saudita. O sea, entonces es inmensamente poderoso. No, pero ahora, lo que voy, no lo veo, cualquier modelo estaría funcionando. Creo que se va a profundizar. A lo que voy, cualquier modelo estaría funcionando. A mí me hace simpático que un economista diga si le gusta o no le gusta una economía. Los economistas no están para que les guste o no les gusten, es para ver si funcionan o no funcionan. ¿Qué no funciona? Las cifras están claras, lo acabo de decir hace dos segundos. Se encogerá 1% la economía. Eso no es una cifra. ¿Cuál es su econometría? Número uno. Es Bloomberg News y se lo envío mandando su correo electrónico. O sea, ¿qué? Inflación la está muy complicada. Inflación disparada. Pero ¿cómo? ¿Qué economista? Yo sí que me va a tocar levantar a Smith o a Keynes para que nos vengan acá y nos digan, miren ustedes, ¿de qué están hablando? Un país con la inflación más alta del mundo. Del mundo, del planeta Tierra. 30% sostenible. Del planeta Tierra, 59%. Eso es sostenible. Reservas petroleras a la baja. ¿No es cierto? Es un país cuya economía está en una destrucción total. Atreverse a tener reservas de petróleo. Un economista que dice que le gusta la economía venezolana. Que no me gusta. Ah, no le gusta. Miren lo que le escriben. Es que no estoy muy bien. Ya me siento muy bien. Mire, Manfred, le escriben. Usted está loco. Y al mismo tiempo dicen, ese economista
Estoy de acuerdo con él. Tiene toda la razón. Bueno. Hay una cosa que hay que decir. Es cierto que la economía, la inflación es la inflación más grande del mundo. Pero Venezuela ha tenido los recursos para aumentar el salario mínimo y contener el impacto de la Venezuela. Tiene desempleo bajísimo, el impacto de la inflación. La razón del gobierno, por favor. No, lo que yo quiero plantear es... no necesaria, o sea, la respuesta económica que ha dado el gobierno, gracias a los petrodólares, le han permitido contener. Eso sin petrodólares no funciona, pero es que no hablamos de algo en abstracto, hablamos de la Venezuela real que estamos funciona sin petróleo. Ahora, hay grandes críticas, por ejemplo, el desarrollo de industria petroquímica pudo hacerse mejor. Por ejemplo, las expropiaciones que se han hecho de algunas, ese es terrible. Fidel Castro dice hay que expropiar y expropia los baldíos y a partir de un modelo que funciona. Chávez, el modelo chavista, termina en ese expropiar las tierras fértiles y no invierten en un proyecto agrícola. O sea que uno mira en términos de seguridad alimentaria y de seguridad, invierte en agricultura, haga el país autosostenible, pero independientemente de lo que creemos, yo sí creo que gracias al petróleo el sistema va a seguir funcionando y creo que Maduro no va a caer fruto de las marchas de la oposición porque eso no está haciendo ninguna mesa. Creo que va a caer por tensiones internas, perdón, de sectores del chavismo que han ido desgranándose al interior del mismo sistema. El mismo propio chavismo. ¿Va a haber como un peronismo de izquierda y de derecha? No lo sé, pero sí creo que ahí por ahí se da la cosa. La desigualdad dentro de la izquierda no dentro del chavismo. Aquí empezamos hablando de las torturas y del informe de Human Rights Watch. ¿Por qué se los planteo de esta forma? Por una razón muy sencilla. Porque las declaraciones de Marco Rubio y de otros congresistas estadounidenses lo que están tratando de buscar es sanciones económicas. Eso es lo que están buscando. ¿Y qué es lo que dicen? Si estamos interviniendo o buscando sanciones en el tema de Rusia por haber intervenido en Ucrania, por violaciones de derechos humanos. Pues en Venezuela, muchos dicen, esto se puede apretar es por el tema económico y una gran medida sería que Estados Unidos apretara el cinturón a través de la Reserva Federal. ¿Usted cree que vengan sanciones para tratar de desmontar el modelo? ¿O sencillamente Estados Unidos se va a hacer de la vista gorda? Yo creo que la economía funciona y que funcione bien gracias a ese petrodólar, pero creo que cualquier modelo estaría funcionando gracias a esta mana de dinero que hay detrás. Entonces, las sanciones de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos está metido en diferentes cosas que en este momento no tiene. No le interesa, es un buen socio económico. Si permite hacer subir los precios del petróleo, puede ser, porque Estados Unidos necesita que sea rentable. Una cosa es la diplomacia coactiva que se aplica en Rusia y en Siria, y otra cosa es en Venezuela. Uno sanciona a los funcionarios de un gobierno, ¿sí? Cuando estos tienen una influencia sobre las decisiones colectivas, ¿no es cierto? Que finalmente toman, en el caso de Rusia, por ejemplo. En el caso de Venezuela no hay que sancionar, hay que castigar el AMPA. Diosdado Cabello no hay que sancionarlo, hay que encarcelarlo, porque es un ampón, ¿no es cierto? Nicolás Maduro es uno de los criminales que pasarán, uno de los grandes criminales de la historia de América Latina. O sea que sanciones no hablemos. Hablemos de lo que se merecen estos tipos que están llevando este país a la deriva. Se merecen ser encarcelados, que paguen por sus penas y por los robos millonarios. Para Colombia, ese pésimo gobierno de Venezuela, porque es pésimo, ha sido buenísimo para Colombia. A Hugo Chávez habría que sentarlo y hacerle algún homenaje, porque es que gracias a Hugo Chávez llegó la inversión extranjera y se creó una firma como Pacific Rubiales, que es una firma de petroleros venezolanos que crearon eso. O sea, usted está diciendo que debido a la represión en Venezuela, entonces se vinieron buenos venezolanos acá. ¿Y cuánto ha crecido? Aquí tengo la cifra. El per cápita de Colombia en relación al de Venezuela, cruzada la cifra, ha crecido en $1,846. O sea, usted le está apostando a que Venezuela le vaya mal para que entonces se venga para Colombia, esa es la fórmula. Claro. O sea, que se exprime el país. Un tuit que manda Camilo Barrios que dice, recuerda los informes de la CEPAL, donde del 29.5 al 23.9 fue la reducción de la pobreza extrema en el 2013. No sé si la CEPAL tampoco es de sus afectos, eso es una cosa. Y la segunda, si hablamos de grandes criminales, es cierto que Maduro es responsable de una violación de derechos humanos, pero de ahí a colocarlo al lado de un Pinochet,
Pinochet, de un Bashar al-Assad que tú conoces, de un Zenawi que tú conociste, de esos tipos de criminales, o de responsables en Colombia de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurren en este país, pues me parece que no hay nivel de comparación. Solo dos cosas. ¿Sabes que no hay nivel de comparación? Dos cosas. Muy triste su posición de decir que a Venezuela le va mal y a nosotros nos va bien. Pero no, es que le va, es que son los datos. ¿Yo qué hago? Antilatinoamericano y parroquialista. ¿Pero yo qué hago? Si los datos. Es muy parroquialista. ¿Pero yo qué hago? Pero aquí están los datos. ¿Yo qué hago? En cuanto a esto de Maduro, yo sí quiero decir, comparar a unos con otros no quita el mal del uno, ¿no es cierto? Es tan malo Bashar al-Assad, ¿sí? Como que el problema es que Bashar al-Assad es un tipo inteligente. El problema es que la mayoría de dictadores han sido dictadores que han manejado la situación con cierta idea de lo que están haciendo. Nicolás Maduro no maneja el país. Eso ya es claro, es Vox Populi. Estoy totalmente en desacuerdo con la legitimidad de Nicolás Maduro. Yo creo que visitar dos marchas no le puede dar... Yo estuve un poquito más que dos marchas. Si no tuviera la legitimidad que tiene, ya hubiera caído el gobierno de Señor Felipe, quedan 30 segundos para concluir. Eso es decir que es teoría del complot, creer que todo lo hace Cuba. Sí. Y que, yo creo que también desconocer que los venezolanos pueden tomar decisiones políticas de manera madura... Es profundamente respetuoso decir, no, los venezolanos son menores de edad. La evidencia es un Fidel dicta todo. Yo creo que también es grosero con los venezolanos. Ahí comparto con Manfred, la economía está bien, va a seguir bien. Funciona, está mejorando la calidad de vida de ciertos tipos de personas. Es un populismo primario, que hay una crisis a nivel del gobierno interno, porque la crisis, tú viste desde la calle, pero no creo que desde la calle logra sacar este gobierno. Pero internamente sí puede haber unos cambios, pero entonces qué sirve para Colombia, eso es obvio que la inversión extranjera viene aquí en Colombia por la situación en Venezuela, es decir que Colombia todavía es un país de riesgos. Posiciones y todas son válidas, esas son las posiciones, como siempre. Víctor de Curralugo, qué placer, muchas gracias. Manfred Gotroff, gracias. Philippe Bolland, un placer. Y Omar Bula, qué gusto. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos repetición de este programa 11:30 de la noche, 1 de la mañana, y el domingo a las 8:30 de la mañana. Y nos vemos el lunes a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Looks like a